Hola, ¿qué tal amigos? Te paliza la TV. Aquí estamos en un episodio nuevo de Paper Mario para Nintendo 64. Continuamos la aventura justamente luego del episodio anterior haber conseguido hacer funcionar a lo que viene a ser el ferrocarril que ven aquí justamente con el nombre de Toy Box, no recuerdo muy bien. Y justamente salíamos de esta zona luego de haber vencido a varios enemigos, todos variantes de Shy Guy, ¿no? Nos queda pendiente ir por este camino, ya que si continuamos por el riel de la derecha, vamos a darnos la vuelta y regresamos a la primera estación. Entonces, sin más, luego de haber rescatado a nuestro compañero Watt, que lo pueden ver aquí en pantalla, se une al equipo y continuamos por esta habitación. Podemos observar justamente que sale un Shy Guy huyendo y proseguimos a seguirlo. Usamos a la habilidad de Bombette para destruir esta ranura o esta parte quebradiza de esta pared, que viene a ser una pared de Legos. Y justamente vemos que detrás se ubican bastantes Shy Guys que salen huyendo debido al ruido de la explosión. También vemos un bloque con un ítem encima. Y también un Shy Guy que se acaba de caer, que queda rezagado del grupo, ¿no? Muy bien, como pueden ver, es la distancia desde este bloque a el bloque donde está la recompensa está muy lejos y tampoco puedo llegar con habilidad de salto. Entonces, sin duda, aquí va a haber un bloque oculto que lo podemos desvelar justamente con la habilidad que tiene Watt fuera de combate, que es la de hacer aparecer estos bloques invisibles. Y justamente una vez que lo hemos hecho, nos subimos a este cubo de estrellas, salimos volando y ya hemos llegado al otro lado. Ahora cambiamos por nuestro compañero Cooper, el favorito de todos, ¿no? Y usamos su habilidad para hacer caer la que estaba pendiente. El ítem llamado Shooting Star, que hace un hit a todos los enemigos del campo con un ataque base de 6, que me parece muy, pero muy bueno. Luego vemos que hay otro Shy Guy, justamente la variante de la planta. Y aquí hay otro ítem más que sirve para hacer dormir a todos nuestros enemigos. Huimos de él porque no queremos extender el gameplay con peleas innecesarias. Y vemos que hay una habitación oscura, que es la siguiente, ¿no? Usamos la habilidad una vez más de Watt para avanzar. Y también escuchamos en el fondo varios gritos, que estoy seguro que son los Shy Guy, por lo que recuerdo más o menos. Justamente hemos llegado al límite y los Shy Guy no tienen cómo ir. Están justamente haciendo todo lo posible por escapar. Le tienen bastante miedo a Mario, a pesar de que han sido uno de los oponentes más fuertes que hasta el momento nos han aparecido aquí en el juego. Vemos que su perseverancia dio frutos, que tanto es el miedo que tienen que hasta hicieron romper esta pared para llegar al otro lado. Entramos y sin más vemos que ya nos espera el jefe de esta zona, que es nada menos que el capitán de los Shy Guy. ¡Hey, vengan aquí! Vemos justamente la tropa de los Shy Guy, que es liderada por el general Gui. Nosotros estamos siguiendo las órdenes del rey Bowser, nos indica, ¿no? Para resguardar el espíritu de la estrella. Muy bien, pues, nosotros somos la seguridad y tú no tienes permiso para estar aquí. Tú nos escucharás. Algo así nos indica este capitán. También dice que nos cuidemos, señor. Que son rudos y que no... Algo así como que van a traspasar nuestra línea defensiva. También nos indica algo más sobre la Toy Box y los límites a los que hemos llegado, ¿no? Hemos descubierto bastantes tesoros dentro de este mapa, en los cuales simplemente eran dedicados para los Shy Guy. Bueno, pues el espíritu de la estrella es parte de su negocio y no dejarán que nosotros nos hagamos con él. Prepárate para pelear, señor, nos indica el general Guy, ¿no? Veamos pues, a la carga, y justamente vemos una onda de Shy Guy que vienen al ataque contra Mario. Muy bien chicos, todos juntos ahora, vamos a hacer Rush a él. Y carga justamente, Rush him creo que es algo así como vencerlo sin daño o sin temor, algo así, no estoy muy seguro. Bueno, vamos primero a usar la habilidad exclusiva de nuestro personaje Watt, que es nada menos que el Turbo Charge, que nos gasta 3 puntos de Flower Points, pero hacen que el poder de Mario se incremente. Y lo he atinado perfecto, ahora tenemos a Mario con el poder incrementado por 4 turnos. Muy bien, vamos a usar el martillo contra los Shy Guy.
Y vemos que salen ya derrotados 5 de un golpe, ¿no? Y tampoco nos hacen daño al momento de recibir golpe. Eso es muy interesante. Nuestra habilidad ahora baja a 2. Volvemos a usar la habilidad de Mario. Vencemos a otros 5 y quedan ya solo un grupo de 5, ¿no? Ahora vamos a usar la habilidad de Watt, que es nada menos que expulsar luz cuando está justo en el momento preciso, ¿no? Queda viviente uno de los Shy Guy nomás, que nos indica que no va a perder y que deberíamos correr. ¡Espera! Tú estás esperando que nosotros nos rindamos, nos indica nuestro enemigo. Pues no somos unos cobardes y no vamos a desertar. Muy bien, vemos que el Shy Guy que quedó con vida sí huyó, pero ahora va a venir algo nuevo que va a proteger al Toy Box, uno de los chicos Gox. Y vemos justamente otro Shy Guy que aparece y sale justamente golpeado por la nave del General Guy. Muy bien, Mario, tú señor lo pagarás. No podrás vencer mi infantería, nos indica. Bien, pues eso es todo lo que hará. Prepárate para la siguiente ola. Unos nuevos enemigos entran en pantalla. Vemos que son unos Shy Guy de papel. Justamente se despegan de la hoja blanca. Algo muy característico de la saga de Paper Mario, aunque no recuerdo hasta el momento que haya sucedido algo así. Y justamente vemos que son unos Shy Guy con el nombre de Steel Guys. Peleen, ataquen, le indica el general, ¿no? Unos Shy Guy con zancos. Yes, sir. Right away, sir. Muy bien, pues vamos a ver qué tan difíciles son de derrotar. Vamos a usar un Power Jump. Le hago 7 de ataque y vencemos al primero. Y luego vamos a utilizar la habilidad de nuestro compañero, Watt, para vencer al que está restante. 4 de daño, faltan 3 todavía sin duda. Y nos hace 3 con un golpe. Muy bien, volvemos a recargar. Pero esta vez creo que no es necesario usar la habilidad de Mario. Vamos a usar otro Electro Dash. Veamos si nos sale bien. Oh, me salió mal. Ahora sí está. Ahora estoy dudoso de matarlo. Con fe sí le vamos a atinar los 2 que faltan, ¿sí? Lo hicimos, ya lo hemos derrotado. Sacamos 6. Solo sacamos un golpe más con el salto con la habilidad de la medalla, ¿no? No es mucha la diferencia. Muy bien, es tiempo de mi especial batallón, nos indica el General Guy. Y vemos como varios Shy Guys se van apilando en forma de columna vertical. Muy bien. Justamente sale uno de la nave también. Ni el general sabía que estaba ahí. ¿O qué diablos le estaba haciendo ahí? Es la pregunta. Muy bien, amigos. ¡Ho, ho, ho! Dice, vas a pagarlo muy caro, Mario. ¡Ataquen! Yes, sure. Y eso es toda la información que nos da. Vemos también que el boost que nos dio Watt se acaba. Por lo cual vamos a volver a electrificar a Mario con poder eléctrico. Oh, lastimosamente fallé en una, pero bueno, 2 está bien. Son 3 turnos que tengo disponible a Mario para seguir atacando. Vamos a volver a usar el poder. Y no lo derrotamos esta vez. Logré defenderme de esa resortera. 2 veces y nos quitan 4 de daño. Muy potente. Vamos esta vez a atacar al siguiente batallón. Cada uno de ellos ha recibido 7 de daño. Espero matarlos ahorita con la habilidad de Watt. Veamos si es suficiente. Son 4 y sí, derrotamos al primer pilar de enemigos. Mientras que el segundo aún queda pendiente. Vamos a hacerlo una vez más con Watt. Para tener libre a Mario y que así se pueda recuperar, ¿no? Y lo hemos hecho, amigos. El capitán, mejor dicho el general Guy, se queda sin palabras. Y está muy molesto, como podemos ver. Tú no puedes vencerme. Esto es muy embarazoso para los Shy Guy bravos de la armada. No puede ser, y justamente vemos que entra en su catapulta o robotcillo que tiene ahí de juguete. Por lo que nos da la opción ahora de hacer 2 cosas. O atacar la vulva de electricidad o al General Guy. Yo voy a ir por la vulva de electricidad ya que es lo que más me interesa que se destruya, ¿no? Luego volvemos a usar la habilidad para que Mario se recargue. Y una vez más fallé la última, pero bueno. Por lo menos tenemos 3 turnos más. Y vemos que nos ataca con una bomba del general. Esta vez vamos a usar unos ítems para recuperarnos, ya que me estoy quedando también sin Flower Points y eso no puede pasar, amigos. Eso sería muy crítico. Siempre tienen que tener más o menos balanceado la vida y la
y el MP sería, que en este caso es Flower Points. Ahora, ¿qué habilidad será de usar? Es mi pregunta, ¿no? Vamos a usar este copo de nieve que le hace daño a los dos con 4 puntos. Muy bien, vemos justamente que el cristal de luz se revienta y también ha recibido 4 de daño el general, ¿no? ¿Cómo tú aprendiste a pelear? ¿Dónde tú aprendiste a pelear? Nos indica. That hurt. Es muy hiriente. Muy bien. Continúa la batalla. Vamos a ir con el poderoso Watt y su poderoso ataque eléctrico. Le atinamos 4 de daño más y volvemos a ver cómo el general grita. ¡Arr! Las defensas de mi tanque no pueden caer más con un ataque eléctrico. Diablos, esto es muy poderoso. Vas a romper las reglas de la guerra. Prácticamente nos da a entender que estamos jugando sucio, ¿no? No he podido esquivar ningún ataque al momento del general. Qué mal, ¿no? Muy bien, 5 de daño más, atinado. Vamos a ir con Watt, a ver si podemos hacerle 4 más. Sí, lo hemos hecho. Nos vuelve a atacar con esa bomba y esta vez sí logré defenderme y son 2 de daño menos que pudimos restarle. Otro 5 de daño más y no se muere. Parece que tiene bastante defensa el General Guy dentro de esa navecilla, ¿no? Vuelve a atacar. Y me vuelvo a defender, 2 de daño nomás, y vemos justamente que el poder de Mario se ha acabado. Volvemos a usar sin dudar la habilidad de nuestro compañero Watt para hacer que Mario esté más fuerte. Y esta vez sí le atinamos a los 3, por lo cual tenemos un turno adicional, 4 turnos para pegar. Pero ya creo que está por morir, ya recibió demasiado castigo el General Guy. Justamente lo que tenía en mente. Se le acaba de destruir la nave y nos da un poderoso bonus de 34 puntos de experiencia que nos viene bastante bien aquí en lo que viene a ser el leveo de Mario. Vemos como todos los Shy Guys salen corriendo junto con su general y justamente también el que quedó rezagado. ¡Yay, yeah, Jeepy! ¡Hemos derrotado a los Shy Guys! Muy bien. Ellos no podrán contra los viejos Shy Guys. Lo has hecho, Mario. Muy bien, nos indica así Watt que hemos rescatado a un espíritu más de las estrellas, ¿no? El cuarto vendría a ser. La habilidad de este personaje creo que no es tan importante o tan útil como las de los otros, pero aún así también usándola tácticamente puede ser muy beneficiosa. Nos acercamos a ella y justamente, amigos, hemos finalizado el capítulo número 4. Qué bueno, amigos, un saludo para Fred, para Pablo, para Luis, para Watari, Wilson, que son los que por lo general están aquí atentos de esta serie de Paper Mario para Nintendo 64. Ha salvado al cuarto espíritu de la estrella, ¿no? Su nombre es Muscular. Mario y su equipo tiraron abajo los planes de Shy Guy. Y así lentamente la fuerza de la vida retorna una vez más al cielo oscuro. Pero las estrellas aún no pueden brillar en su totalidad, ya que el Star Rod aún sigue en manos del malvado Bowser. 3 espíritus de estrellas acaban de ser rescatados. ¿Dónde estarán los otros en el mundo, no? Qué interesante, amigos. Muy bien, le vamos a dar grabar y continuar porque ahorita viene de ley un mundillo aparte que viene a ser el de la Princess Peach, con la cual siempre encontramos pistas de dónde tenemos que ir en nuestra siguiente aventura o dónde comienza el próximo capítulo, ¿no? Tink nos indica que los guardias no están poniendo mucha atención esa noche y que sería bueno encontrar algunas pistas que ayuden a Mario. Él piensa que el secreto puede estar que ahorita es seguro para usar el pasadizo secreto, ya que piensa que Bowser no está por allá afuera. Muy bien, le indica a la Princess Peach. Es hora entonces de embarcarse también en su aventura para ayudar a Mario. Usamos el poderoso switch que está en la pared, con el cual nos introducimos en el pasadizo secreto de toda la vida, ¿no? No dejen, amigos, en dejarnos sus comentarios, apoyarnos aquí con su like y unirse a la comunidad de Palizalan TV. Espero que estos gameplays les sean de ayuda en su aventura y que disfruten de este clásico, así como otros más que nosotros tenemos aquí en el canal. Muy bien, si mal no recuerdo, tengo que dirigirme a una habitación nueva. Las otras dos que están atrás ya hemos ido antes, pero no hemos venido a ninguna de las que están acá. Vamos a ver qué hay aquí.
justamente aquí hay algo muy, pero muy importante. Y hemos encontrado una Deep Focus Beige. Cuando uses Focus, la energía de las estrellas cargará más rápido de lo usual. Si no estoy mal, creo que ya tengo una de esas con Mario, pero bueno. Si ustedes quieren que estas medallas las tenga Mario, simplemente las introducen en ese cofre que pueden ver ahí. Justamente ahorita eso es lo que va a explicar Twink, pero no le vamos a hacer caso ya que yo ya les digo lo fácil que es de usar, ¿no? Simplemente metemos ahí las medallas que ustedes crean que quieran dárselas a Mario, ¿no? Este baúl está interconectado con otro que está en el Monte de las Estrellas, donde te venden las, donde cambian las Star Piece por medallas. Así que simplemente cuando ya regresemos con Mario las iremos a retirar. Vamos a guardar la Power Rush. Y la Deep Focus. Son dos medallas que están resguardadas ahora en ese baúl. Muy importante tener en cuenta e irlas a retirar cuando estés usando a Mario y te dirijas justamente a donde es, donde llueven las estrellas, el cielo estrellado, ¿no? Y esta es la habitación que continúa la historia, ¿no? ¿Quién eres tú? Nos indica. Y vemos justamente a un personaje que vimos en el episodio anterior, que es nada menos que el Shy Guy Gourmet, quien le encanta la comida, ¿no? Peach se presenta con él y creo que le va a intentar sacar pistas sobre lo que viene a ser el nuevo lugar donde Bowser ha guardado la próxima estrella, ¿no? Nos indica también que tiene mucha hambre, pero que si le ayudamos a calmarla, nos dará la información suficiente para continuar con la aventura. Y le pide que cocine un cake, que es una de las especialidades que le gusta comer a este Mr. Gourmet Guy, ¿no? Hay muchos ingredientes y utensilios en la cocina, así que no debe ser un problema para que tú lo hagas. Si se quiere saber dónde está el quinto espíritu de la estrella, ve a la cocina pues. Tú necesitarás esto para abrir la puerta. La cocina está camino a, viene a ser este, escaleras abajo, ¿no? Y hemos conseguido un nuevo ítem que es la llave del castillo, con la cual tenemos acceso a la puerta principal que vimos hace un momento. Esto nos simplifica mucho el del avance. No estoy seguro porque yo nunca he llegado aquí con Mario. Espero hacerlo aquí por primera vez en el canal. Si esta llave estará abierta ya cuando lleguemos con Mario, ¿no? Bien, hemos pasado la primera puerta y hemos usado la llave del castillo. Ahora vemos que hay más de estos guardias dando vueltas por aquí. Así que lo más importante, acá vemos que hay cerrada la puerta y ahí hay otra más del lado izquierdo. Me parece que por allá no hay nada. Así que vamos a usar el camino derecho y hemos llegado a otra habitación con algo importante. Hay un chest ahí aquí. Aparte del armario que está que se mueve, y hemos conseguido otra medalla, la Last Stand Beige. Cuando Mario esté en peligro, él recibirá la mitad de daño. No sé qué tan buena sea esa medalla, pero no la estaremos depositando en esta oportunidad. Será en la próxima vez que tengamos usando la Peach. Me da pereza regresar a la habitación anterior. Muy bien, vemos que hay dentro del armario y vemos que aparece un Toad, el cual ha sido capturado y justamente se sorprende porque la princesa Peach está muy bien. Gracias a las estrellas, justamente indica, ¿no? ¿Qué haces tú aquí en el castillo? Le indica la princesa y vemos que nos indica que Bowser lo tomó cautivo y él simplemente huyó y gritó y se metió dentro del closet debido a que tenía miedo. Y que él está justamente escondido ahí hasta que Mario vaya a salvarlos. Por favor, Princess Peach, tenga las debidas precauciones, no es un buen lugar para andar por ahí. Muy bien, se despide nuestro compañero Toad, o nuestro esbirro, más bien podríamos decir, ya que ellos le sirven a la Peach. Muy bien, vamos a ver si podemos llegar al otro lado. Me parece que la cocina está dentro de esa puerta. Si no es ahí, debe estar en la puerta que está... Pero según recuerdo, el Shy Gourmet nos dijo que estaba debajo de las escaleras, así que estoy seguro que aquí debe ser la cocina. Sí, amigos, le hemos atinado. Una muy, pero muy excelente suerte que tuvimos. Y justamente nos indica que aquí está la cocina y qué es lo que haremos primero. Twink justamente va a buscar en los libros alguna receta de cocina de seguro para hacer el pastel. Justamente vemos que está leyendo una receta con los pasos
No sin antes voy a coger algo importante. Bien, ya lo tengo. Y nos indica que haremos algo muy gustoso para el Shy Guy, ¿no? Espera un segundo, nos indica. Vamos a hacer un cake especial de frutilla. Muy bien. Justamente nos va a leer la receta Twink y dice, bueno, primero escucha con cuidado. Lo primero es que pongas azúcar y huevos en el bowl. Muy bien. Justamente pueden observar que aquí en la parte de atrás están varios ingredientes con los cuales realizaremos esta receta. Nos dijo, lo primero son azúcar y huevos. Muy bien. Cogemos un poco de azúcar. La introducimos dentro del bowl. Luego cogemos los huevos. También los metemos en el bowl. Y ya hemos conseguido el primer paso. Volvemos a ir con Twink. Nos indica si ya está hecho y le decimos que yes. Muy bien, pues. Ahora tú mezclarás los ingredientes en el bowl, nos indica. Y vemos que automáticamente la Peach comienza a caminar y se acerca a el bowl para empezar a mezclar los ingredientes. Dice que presionemos A durante, muy rápido durante 10 segundos para mezclar mejor. Muy bien, listos, pues allá vamos. Esto es muy pero muy retro, amigos. Por 10 segundos se me cansa el dedo. ¡Oh! Lo hemos hecho. Esto, la pena que es demasiado retro, amigos. Muy bien, gran trabajo, lo has hecho bien. Nos indica Twink. Y nos dice que ya podemos avanzar al siguiente paso, que es nada menos que poner harina y mantequilla en el bowl. Muy bien, por aquí debe haber una de harina. Es este que dice flour en inglés. La ponemos en el bowl. Luego buscamos la mantequilla, que es esta de aquí, butter. También la ponemos en el bowl. Y vamos justamente con Twink a avanzar, ¿no? Muy bien, después de haber mezclado los ingredientes en el bowl, pon en el pan, nos indica. Ahí vemos cómo va a batir los ingredientes y los va a poner en ese recipiente que pueden ver que está justamente ahí, en el lado inferior de la mesa. Y el siguiente paso es el más importante de todos. Esto sí recuerdo que la primera vez que lo intenté valía bastante. Es nada menos que esperar 30 segundos hasta que se cocine bien, ¿no? Esta vez voy a usar mi cronómetro para no fallar como en las épocas antiguas, en que sí que me salía mal esa receta. Espero que esta vez me salga de un solo tirón. Muy bien, abre el horno y coloca el cake y espera 30 segundos. Sé extremadamente cuidadoso con este paso. Muy bien, lo abrimos con A. Y comienza a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y justamente lo detenemos. Espero haberlo hecho bien, amigos, y que salga excelente este pastel. Luego ponemos ya el cake hornado en la mesa una vez más. Y seguimos al último paso, que es nada menos que decorarlo con crema y frutillas. Muy bien, buscamos la crema que está justamente aquí. Muy bien, la ubicamos encima del pastel, que es una crema fresca, veíamos que decía en la lectura. Y luego buscamos las frutillas con las cuales vamos a ponérselas encima, ¿no? Muy bien, una vez hecho, hablamos una vez más con Twink. Nos pregunta si ya lo hemos hecho, le ponemos yes. Dice, muy bien, esto luce genial. Esto espero que le guste al chico gourmet, al gourmet guy. Una vez que ya lo hemos realizado, lo cogemos y volvemos a salir por la puerta. Automáticamente llegamos a la habitación donde se encuentra el gourmet guy.
y está él justamente ansioso por probar el pastel de la Peach. Espero que salga bien, brother, o si no va a tocar hacer otra vez todo. Muy bien, gracias. Lo prueba y veamos qué sucede. Excelente, amigos, lo hice. Esta vez sí me salió bien de una. It's delicious. Este es el único camino para conseguir algo tan delicioso. Una vez que ya hemos completado esta prueba, hemos conseguido que nos muestre su gratitud y nos dé un secreto que va a ayudar en la aventura a Paper Mario, ¿no? Nada menos nos indica que el siguiente espíritu se encuentra en el monte Lava Lava, en la isla Lava Lava, que es una isla que queda en el sur. Tú podrás decirle esto a Mario. Espero que consigan derrotar al guardián de la estrella, que es nada menos que la lava piraña. Ese enemigo sí es uno de los más fuertes, recuerdo, del juego. Sí me causó bastantes problemas la primera vez que jugué Paper Mario. Espero que esta vez no me cause muchos problemas. Muy bien, pues, y así hemos finalizado ya el capítulo con a Peach. Vamos a avanzar ahora rápidamente con los textos de relleno, en los cuales indican justamente de que son de peligros, advertencias, o que ya le van a indicar el camino a Mario. Son cosas sin importancia en esos textos de ahí, ¿no? Una vez más vemos cómo se dan cuenta de que la Peach está fuera de la habitación. Esta vez es Kamek quien se percata y justamente llama a los guardias para que se la lleven. Una vez más, la Peach ha sido capturada. Y si no estoy mal, aquí ya regresamos con Mario. Muy bien, pues ya vemos al espíritu que justamente está feliz por respirar aire fresco y nos indica que le gustaría hacer algo de ejercicio fuera de la puerta, ¿no? Su nombre es Muscular y está muy agradecido por salvarte. Justamente vemos cómo nos da algo de su poder y ahora Mario ya tiene 4 Star Energy, ¿no? También podemos hacer una nueva habilidad que es nada menos que el Chill Out. Un nuevo Star Spirit Power. Con el Chill Out tú podrás bajar el poder de ataque de todos tus enemigos. Me pregunto si servirá contra bosses. Eso me queda en duda aún. Habrá que probarlo, ¿no? Muy bien. Ahí justamente viene más texto de relleno y justamente ahí nos indica hacia dónde tenemos que dirigirnos. Se sorprende Twink por ver a uno de los espíritus de las estrellas. Parece que nunca había visto uno. Y nada menos que Muscular le indica que son familia, por lo que he podido leer. Muy bien. Se va justamente al espacio otra vez. Y ahí nos va a dar la información correspondiente a lo que viene a ser el quinto espíritu de la estrella. Las importantes noticias, ¿no? La Princess Peach ha conseguido información relevante donde puede estar el próximo espíritu de las estrellas, que es nada menos que en el monte Lava Lava, en la isla Lava Lava. Si no estoy mal, esa isla está llena de Yoshis, si más o menos recuerdo. Me acuerdo que la primera vez que llegué pensé que Yoshi se iba a unir a mi equipo, pero me equivoqué. Muy bien, pues y para finalizar, sí recuerdo muy bien que para dirigirnos a esa isla teníamos que venir al puerto, que está justamente al sur de la ciudad del Toad. Vemos justamente al profesor o al arqueólogo Coloreido, un afamado aventurero y arqueólogo, que está justamente queriendo viajar por el mundo y le indica si él lo puede hacer. Justamente quiere ir a donde nos dirigimos, que es al monte Lava Lava. Y aquí está justamente ya el transporte, que si más no recuerdo, hay que pegarle para activar alguna especie de evento. Justamente vemos que la ballena reacciona al golpe de Mario. Le dice, ¿qué estás haciendo? Se acerca al puerto. Sube un poco de la superficie, hasta tiene ojos, me había olvidado los ojos. Y ese diseño de los ojos es muy simple a mi parecer, un degradé nomás en las pupilas. Pero bueno, pues era la época de Nintendo 64, no eran tanto los gráficos, sobre todo más era la jugabilidad por encima, ¿no? Ahí nos está indicando también que no es una tuna y que no es un pescado, pero que tiene un dolor de cabeza porque alguien le saltó encima, refiriéndose justamente a Mario, ¿no? Y parece que también hay algo más que lo atormenta y nos invita a entrar dentro de su estómago. Pueden observar que todo está oscuro, así que usamos la habilidad de Watt para ingresar. Y justamente ya estamos en el estómago de la ballena. Vemos a una especie de un personaje, se podría decir, pero parece ser que fuera un bicho ya que está dentro de un estómago.
Si no estoy mal, tenemos que acercarnos a él. Ah, no alcancé. Y ahí fue. Y derrotarlo para que deje en paz a la ballena. Bien, prepárate para sufrir algo de dolor, nos indica. Ya con esta batalla nos estamos despidiendo, amigos. Primero vamos a usar la habilidad de Watt para potenciar el ataque de Mario una vez más. Esta vez lo hicimos perfecto. Empezamos bien. Luego vamos a darle con todo. Un poderoso salto. 7 de daño, excelente daño. ¡Oh, Dios! Me quitó la habilidad de saltar. ¡Qué mal! Bueno, ahorita no podemos hacer mucho más que usar la habilidad de la estrella, ¿no? El Star Power de Scholar, que le hará 7 de daño más. Espero que sea suficiente. Ya son 14 de daño que está recibiendo este personaje. Y todavía lo vimos que todavía está bien, ¿no? No ha sido derrotado aún. Vamos a usar Electro Dash. Este enemigo se llama Fuzzy Pidi. Veamos. Muy bien, lo hemos hecho excelente una vez más. Y aún sigue con vida. Me sacó 2 de daño más. Se vuelve a subir y como ya no tengo chance a pegarle, vamos a tener que volver a usar el Star, la lluvia de estrellas, para hacerle otros 7 daño más y espero que ella sea derrotado. Scholar una vez más al ataque, entra en escena y vemos cómo hace ya llover estrellas en el mapa, ¿no? Y eso fue suficiente para fulminarlo. Nos llevamos 16 puntos y hemos vencido esa batalla, ¿no? Justamente aquí vemos que ya se está despidiendo de nosotros. Un texto relleno también. Ahora nos habla la ballena. Que si puede escucharnos y que ya no siente dolor de estómago, ya que hemos limpiado y que se siente fantástico. Justamente hemos limpiado de bichos el estómago de esta ballena y vemos que todo comienza a llenarse de agua. Con lo cual sale justamente Mario volando por los aires. Y nos indica, este personaje dice, tú eres un plomero idiota. Yo te conozco y no estoy muy seguro. Lo siento mucho, pero yo solo abro mi boca. No sé qué será Nap, eso me deja muy en dudas. Cuando está haciendo una siesta, nos indica Gaby. Supongo que me he olvidado de esa vez. Parece que ser que sin querer se ha tragado a este personaje. Y que por eso justamente le estaba creando dolores de barriga para que lo expulse. Muy bien, Mr. Migote, ten mucho cuidado ahora. Y se despide ese Fuzzy, ¿no? Bueno, como ya me siento mucho mejor, tú podrías llamarte el Dr. Mario. Un excelente guiño a esa otra franquicia en la cual participa también Mario. Muy bien, para expresar mi gratitud, yo que soy una tuna, puedo nadar en el mar. Y puedo darte mejor el servicio de expreso, que seguro tú lo agradecerás. Y justamente aquí, de seguro este profesor le sugiere a Mario que usemos a la ballena para llegar a la isla Lava Lava. Que será un viaje muy interesante, muy increíble y que podría estar lleno de muchas cosas de su instinto. Justamente también nos indica Watt que allá es donde debemos dirigirnos. Porque allá está la próxima estrella, espíritu de la estrella que tenemos que rescatar en la isla Lava Lava. Muy bien, cuando estés listo, nos podemos ir. Y también vemos que nos menciona Lava Lava Island, esta ballena, ¿no? Es un volcán muy grande que hay en la isla que está a punto de erupcionar. Es muy peligroso, seguro que ustedes quieren ir. Muy bien, yo no tengo problema, tú solo llámame cuando tú estés listo. Muy bien amigos, así finaliza este episodio. Espero que lo hayan disfrutado aquí en compañía de Paliza Land. Vencimos al jefe del cuarto capítulo. Y también ya estamos camino al quinto, justamente embarcándonos en esta ballena que lo veremos en el próximo episodio. Déjanos tus comentarios con todas tus sugerencias, dudas, que las gustosamente estaremos comentando y debatiendo el juego. Si tienes alguna duda también te la estaremos aclarando aquí en el juego de Paper Mario para Nintendo 64. Nos vemos en una próxima. ¡Hasta otra, amigos!